Saludos amigos de Loco por los Volkis, estamos en el taller de Julio Volkis aquí en Jayuya. Estamos viendo el trabajo que está haciendo en este Super Beater 7.3. También tiene otro 7.3 bajo aquí. Está haciendo trabajos de electromecánica. Julio, ¿de dónde es este Volkis? El azul es de Patilla. De Patilla. Sí, ¿y qué trabajo le estás haciendo? ¿Restauración total o...? Cablería completa, desde cero. ¿Desde cero? La cablería. Wow, sí. Ya vemos. Wow, aquí es más complicado que en otros Volkis, ¿verdad? Tener el dash, ¿verdad? Es un poquito más difícil en el sentido al dividir la cablería para los relojes. Sí. Es un poco más difícil porque... El Super Beater S7-3 trae el dash y ahí debajo tienes que hacerle toda la cablería así hacia arriba y esconderla. Sí. El Beater pues queda ya de una sola posición y... Sí, estamos viendo, sí. Más cómodo, no hay que ponerse debajo del dash ni buscar switch. Sí, un trabajo mucho más... Ese todavía complicado. Le falta un montón de cosas, así que no sí. Terminamos. Este también es restauración total, ¿verdad? De cablería, sí. Sí. Ese es de Ciales. De Ciales, sí, este es de Angie, el bajita de Angie. Exacto. Oh, de Patilla, vino lejos. Allá en Jayuya. Vamos a ver por aquí cómo va la cablería. Aquí, sí, ves que para bregar también hay que sacar esa tapa. Es un poquito más trabajoso, pero nada imposible. Super Beater 7-3 está bonito. Está bien conservado. Sí, le queda muy bien el color. Tapicería está nuevo. Lo que le faltaba era parece la cablería bien hecha. Sí, tenía problemas con la cablería. Eso deja pie, es peligroso, cogen fuego. Eso es un área que hay que atender rápido. En cualquier automóvil de cualquier marca. La cablería. Podemos perder la unidad completa, ¿sí? Sí, aquí restauraste también acá atrás tiraste los cables, por eso es sí, que está la tapa afuera. Exacto, sí, le tuve que tirar la cablería de completa desde este lado hasta el lado allá. Sí. Y verificarla, teníamos cables partidos por dentro en el panel del lado allá. Uh-huh. Parece que se volvieron, como digo yo, locos, picando cables. Sí. Y le sacaron los cables y se los picaron. Sí, remendaron mucho, sí. Ahora pues estamos montando para atrás para terminar el trabajo de la cablería. Sí. Pues amigos, eso es todo. Pronto volveré aquí al taller de Julio a ver qué sucede con este Volkis, a verlo después todo terminado, ver cómo funcionan todas sus luces, todos sus sistemas eléctricos, para que vean cómo bien Julio trabaja, qué bien les queda. Julio, el que quiera contratarte, el que quiera traer su Volkis aquí a tu taller a hacerle trabajos de electromecánica. Estamos en Jayuya. El teléfono 787-975-6185. Ah, muy bien. Gracias, Julio. Bueno, eso es todo, amigos. Hasta la próxima. Esperen la segunda parte de este video. Veremos cómo queda este Super Beater 7.3 de Patilla. Hasta la próxima. Dios los bendiga.